Y bueno, estoy grabando la siguiente parte de Pokémon Amarillo de la guía. Y en esta ocasión se me olvidó, pero vámonos a muy rápidamente a curar a nuestros Pokémon. Super velocidad. Venido, me importa poco. Y bueno, ahora nos enfrentaremos a este vato que no me acuerdo qué Pokémon tiene. Yo pondría Pookie primero. Así que aquí nos está diciendo algo, pero ya, a narrar. Enhorabuena, ganaste a nuestros 5 entrenadores. Has ganado un premio fabuloso y nos han dado una pepita que no nos sirve nada más que para dinero. ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Sí, sí quiero unirme. Gobernar el mundo y todo eso acá. Ser la ley. Pero no, tenemos que enfrentarnos. Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon. ¿Te interesaría ingresar? ¿Estás seguro? Nosotros ni siquiera le contestamos y pss, únete a nosotros. Ya te he dicho que te unas a nosotros. Necesitas que te convenza. Te haré una oferta que no puedas rechazar. Tantito, luchar, impacto trueno. Y paralizado, ya disculpen, es que tengo que checar a qué horas. Y bueno, tenía un Ekans, no me acuerdo muy bien de qué. ¿Qué Pokémones tiene? Pero envía Zubat, no cambio, no, porque Pookie es la ley y la electricidad le afecta a los voladores y le faltó uno y se paraliza y no hizo nada porque le dio un tumor. No, no es cierto, está paralizado. Y bueno, Pookie ganó la experiencia, Rami venció a Rocket. Eres bueno, sí, y tú no. Podría ser uno de los jefes del Team Rocket y me importa poco. Y una sorpresa muy grande. Aquí obtenemos la MT-45, que no sé de qué sea. No, esa no es. Pero esta, ay, esta es buenísima. Aquí nos van a dar nada menos y nada más que a Charmander. Si no me creen, hablen con ese. No soy buen entrenador. No soy bueno como entrenador, perdón, de Pokémon. Debo soltar a mi Charmander porque no lo he cuidado bien. Si prometes cuidarlo, es tuyo. Sí, es mío. Gracias, gracias, gracias. Soul, le pondré Soul porque es alma. No sé si sea así o en otras o se escriba diferente. Pero pues bueno, no, no, esperen, no hay que ser como se diga, pero hay que poner minúsculas. Y bueno, Fin, Soul, Alma, como quiera que se diga, no sé si es un Pokémon. Bueno, un pequeño dato que se me ha olvidado darles desde el principio de la guía. Que es el siguiente. Tal vez ustedes puedan o no notar, pero los Pokémon de cristal, no, sí, cristal, oro y plata, les ponen, ya tienen sexo. Pero si se preguntan, antes no tenían sexo, tú les puedes poner el sexo. Miren, aquí están esta flechita. Está en la donde está el cursor. Este es para los hombres, creo. No me acuerdo muy bien cómo es.
Y este es para las mujeres. Es mucho de que, o sea, hay muchos que juegan Pokémon y dicen, ¿por qué no les ponen sexo? Tú se lo puedes poner, es algo raro. Pero pues bueno, hay Pokémon a los que les queda ser hombre, a los que les queda ser mujer. Pero a mí me gusta nada más ponerle los nombres sin esas cosas. Así que continuemos. Cuida bien de Charmander. Sí, he obtenido un Charmander. He obtenido un Charmander. Se los voy a presumir, Irene, aquí está. Irene está bien bonito. Es la ley, será la ley cuando sea un Charizard. Ahorita todavía no. Y bueno, ataque 16, defensa 14, velocidad 20, especial 17. Charmander, puntos de experiencia 560. Siguiente nivel, al nivel 11, 182. Arañazo, gruñido y ascuas. Arañazo es un ataque normal, gruñido baja el ataque. Y ascuas es un ataque de... ¿Sí es ascuas? Ascuas. Ascuas. No ascuas. Ascuas. Y bueno, pasamos aquí en super velocidad. Y bueno, otra cosa. Aquí te darán una bici, pero muy cara, que mejor me conviene comprarme una moto en vez de esa bici. Y bueno, ahora veremos qué es lo que hace la Pepita y vender. Pepita. Así de simple. Nada más les da la mitad del dinero que tengo ahorita. Esta es la cantidad que nos da. 5.000 euros o pesos, o lo que sean. Y sí, porque no nos sirve para otra cosa. Solo sirve para venderla y para comprar objetos. Por decir caramelos raros, más PS, pociones, todo eso. Y bueno, a curar otra vez a mis Pokémon, que no sé cuáles estén curados ni nada. Y pues bueno. Otra cosa, vamos otra vez a super velocidad. Ok, aléjense lo más posible si quieren. Yo, bueno, tal vez muchos sepan capturar a Mew, o tal vez no. Pero yo lo voy a capturar porque lo quiero para entrenar. Así que traten de ver a ese entrenador. Si quieren a Mew. Si no lo quieren, pues váyanse. Hay otra ruta para capturar a Mew. Mew, sí, Mew, sí, creo que es Mew. Que es otra, diferente. Y también está mi signo, pero ese no lo quiero. O mi signo, no me acuerdo cómo. Además, otra cosa. Yo pongo azul aquí. ¿Por qué? Este es un buen lugar, ¿para qué? Para entrenar azul. Y no, no lo hablo por ese, no puedo huir, está tornada y nos mata y no podemos huir. No, pero... Ok, pauso si no es que corto y vuelvo. Y bueno, ya estoy de vuelta. Ya, espero que esta vez sí sea el Pokémon ahí. No nos puedes dejar en paz. Vamos, por favor. Pero por el amor de... Ok, última vez que hago esto. Ok, creo que tampoco. Y bueno, estoy otra vez de vuelta. Y espero que esta vez... Sí, me salió el Pokémon. Y sí, ese es uno de los que quiero, pero matar, bueno, destrozar. ¿Por qué asco? Así de simple. Aquí este es un buen... Y se quemó aparte. Porque maduras, me importa poco. Aquí este es un buen lugar así de simple para entrenar a los Pokémon de fuego. Y bueno, y creo que ya se me está acabando el tiempo y otro maldito Pit y... Por suerte escapamos a salvo y sale otro y creo que no hice el que yo quería y bueno, atacamos por staff y nada más, pero...
Creo que se me va a acabar el tiempo. Pero bueno, subimos de nivel. Las características y bueno, por las pausas que hice me tardé menos y pierdo el sentido del tiempo. Pero yo hasta aquí le dejo, no sé cuánto tiempo haya grabado y si mi voz se escuche o no, eso es algo que a mí no me gusta. Así que guardo. Y hasta luego.